Just
from? I'm a printer. I'd like to be a stripper. Oh! Vale, que eso no lo veo. Sí. ¿Quién? Madre mía. From dogs. That's very clean, Mike. And he began. Thank you very much. Fuerte aplauso.
una mano tengo cinco dedos, en la otra tengo tres y dos. La barriga se lleva para adelante y la espalda se lleva para atrás. Help, I need somebody, help, not just anybody. Porom, pom, pom, porom, 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 ha sido tremendamente generoso con la actual. Todos sus miembros, todos sus equipos. Lo hemos tenido muy satisfecho de ese comportamiento. Sabemos que hemos compartido esa mano de derecho para esa prevención eficaz, para que España esté segura frente a la amenaza del terrorismo internacional. Hay que hacerlo a partir del diagnóstico, haciendo la verdad de las cosas. Y por eso el presidente del gobierno ayer ha dicho dos cosas. Primero, haya propuesto un pacto frente al terrorismo islámico terrorista de nuestra historia. Cuando hay víctimas por medio, cuando tenemos una amenaza, que es la amenaza del terrorismo internacional. Si hubiera que recibir en medio minuto la pregunta. ¡Oh! ¿Las dos y media? Yo tengo este, a las 9 y media, después a las 4. Vamos por las 4 y media, a las 4 y cuarto.
siendo como es una idea. Lo que ha salido de la promesa no es una forma de la resulta de los hechos, las investigaciones, no es que sea una gobernación del presidente del gobierno de la República, usted, mire, ha hecho esa afirmación, porque no hay ninguna duda, no hay ninguna pista, no hay ninguna línea que indique otra cosa. Por eso, lo que se ha hecho ayer es un ejercicio de claridad. Desde el riesgo, efectivamente, desde el riesgo, sabiendo que no habiendo fábrica de cervezas, no otra pista, lo que no podemos hacer es seguir generando más confusión a los ciudadanos de este país. La mentira, el engaño masivo, como ayer definió el presidente del gobierno, su compañero. Lo que ocurre, señor Blanco, es que yendo ayer al presidente, que hablara en concreto. Una vez dentro, yo les estaré esperando para formar una pequeña fila de dos personas y así dirigirnos todos juntos hasta el control de facturación. Por favor, también le quería pedir que comprueben que en el equipaje de mano no llevan ningún objeto metálico importante. Esto incluiría cualquier tipo de tijeras de manicuras, sacaconchas, puntaúñas o cualquier objeto similar. Por favor, deben introducirlo dentro del equipaje que van a facturar, para así evitar cualquier problema con el posterior control de seguridad de la Guardia Civil. Y bueno, por mi parte nada más, espero que la estancia se lleve un grato recuerdo y verles pronto por aquí. Nada más y muchas gracias. Y si no es así, ese pacto que ha sido útil, porque el presidente reconoció varias ocasiones, se va a mantener tal cual ha incluido el plan de la misión de la Unión, que se tiene que venir y la otra. La primera relación. Es cierto que el presidente del gobierno, en la comisión de investigación ayer puso de manifiesto la primera. Gracias.
Mira las luces, me las tiene rodeadas de nubes. Buenos días, señores pasajeros. En nombre de Spanair, Star Alliance, el comandante Víctor Barriales y todos nosotros les deseamos un feliz vuelo a bordo de este avión MD-83 con destino a Madrid, Barajas. La duración del vuelo será de 45 minutos. Por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Comprueben que su equipaje de mano no obstruye el pasillo ni las salidas de emergencia. Que el respaldo de su asiento esté en posición vertical y su mesita plegada. Desde este momento y hasta que hayan salido del avión, todos los teléfonos móviles deben permanecer desconectados. Les informamos que durante este vuelo no está permitido fumar. Muchas gracias. Warning, ladies and gentlemen, on behalf of the Spanish Airlines Captain Victor Barriales and all of us, we would like to welcome you aboard our MD-83. Señores pasajeros, a continuación se va a llevar a cabo una demostración que... Hayan disfrutado del vuelo. Gracias por volar con Spanair. Ladies and gentlemen.
Por favor, continúen haciendo uso del cinturón de seguridad hasta que se apague la señal indicadora y el avión esté completamente parado. Les recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas dentro de la terminal del aeropuerto. El comandante Víctor Barriales y todos nosotros deseamos que hayan disfrutado de un vuelo agradable y esperamos tener el placer de atenderles nuevamente a bordo. Rogamos a los pasajeros en tránsito a otros destinos de Spanair o Star Alliance contacten en la sala de llegada con nuestro personal del aeropuerto. Les recordamos que desde el 1 de octubre no se dan mensajes por megafonía de embarque en el aeropuerto de Madrid-Barajas, por lo que ante cualquier duda deben prestar atención a los monitores informativos de embarque. En nombre de Spanair, Star Alliance y toda esta tripulación, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias y buenos días. Ladies and gentlemen, Spanair and Star Alliance would like to thank you for flying with us in Madrid-Barajas. Please keep your seat from fasten to until the fasten seatbelt sign has been turned off. We remind you that smoking is not permitted until you are in the designated areas in the terminal building. Captain Victor Barriales and all of us hope that you have enjoyed a pleasant flight and we look forward to having the pleasure of seeing you aboard Spanair in the close future. All transit passengers to other Spanair and Star Alliance destinations are requested to contact our ground staff at the airport. We remind you that from the 1st of October no boarding announcements are made at Madrid Airport. Boarding information must be checked at the airport information screens. On behalf of Spanair and Star Alliance, we os meus é mais, bueno, que vinha comigo, mais outros que tinha que vir mais cedo para não vinha. Espera a ver, eu vou começar a contar. Espera, bueno, hombre, gracias. Tómate dos, coge la mitad para ella. Echa la mitad allí. Bueno, no, hijo, una poquita. Pues. Bueno, pues nada, chavalilla, que veo. ¿Nunca subí la hubiera adorado? Respetarse, me quiero respetarse. Pero tiene que ser aquí. No, aquí es. Eso va a echar un momento que no existe. Sale un tema de... Sí. Pero... Mira, se calcula bien, entre las 4 y 4 y media, ¿eh? Ya estamos. Este calculé yo, porque es un número normal. Aquí no he visto que se salen por ahí, por la parte.